Buenas amigos, muy buenas noches. Espero se encuentren bien. Les presento mil disculpas. Estoy un poquito sobre el tiempo. A ver, 20 minutos, caramba. Más de lo esperado. Pero bueno, aquí estamos. Una vez más estamos tratando de compartir con ustedes un ratico. Vamos a ver si ponemos por aquí todo en orden. ¿Qué nos falta por acá? Creo que es la fecha. La fecha 03 de marzo del 2022. Y por aquí nos falta un poquito más de luz también. Eso, estamos mejor. Estamos muy pálidos. A ver, ¿cuál es la idea aquí? Todo eso es lo que está atrás de bambalinas, tras de cámaras, compañeros. Esto es lo que es transmitir en vivo y en directo. Que algunos pasamos por alto, que pudiera pasar, que se necesita, y cuando no podemos llegar a tiempo, ahí sí está un poquito más de mejor color, ¿cierto? Estaba muy pálido. Compañeros, bienvenidos, un abrazo desde la distancia para cada uno de ustedes. Por ahí estaba leyendo algunos comentarios previos, en los cuales ahorita vamos a compartir. La idea general que tengo para esta noche es hacerles ver de que este probador, que quizás muchos de ustedes lo tienen, tal vez con otra referencia, como lo es el probador para los diodos LED de los backlight en los televisores LCD, bien sea que lo tengan en ese modelo o en otros, o el casero que les enseñé hace algunos años a construir, pues que le veamos una utilidad más que pudiera resultar práctica para los diagnósticos, y es el poderlo utilizar, por ejemplo, como probador dinámico para los diodos. O sea, es caer en cuenta de que prácticamente ya lo tenemos hecho, entonces que no es necesario hacerlo. Es como la idea general. Pero adicional, mis estimados amigos, quiero también hacerles notar, ¿sí?, a los menos entendidos, porque quizás muchos de ustedes ya lo entienden, algunas características propias de los diodos en general que quizás no conozcamos y que de importancia conocerlo. Bien, entonces, para comenzar voy a ir a los comentarios. Vamos a ver qué tenemos en los saludos, a ver qué tenemos para compartir. Permítanme, busco por aquí el chat y miramos qué podemos compartir. El primero es el saludo del amigo Sebastián, que nos acompaña. Ya saben que con él tenemos un proyecto muy interesante, ¿no? Con respecto a clases individuales y lo mismo que asesorías individuales. Hemos estado hablando con él, mientras voy aquí ajustando algunas cositas, de que vamos a apuntarle este año, con la ayuda de Dios y con la ayuda de Sebastián y de ustedes mismos, también mis compañeros. Vuelve a aparecerme aquí la mesa de trabajo con un tremendo relujero que tengo. A ver, quitemos la cámara superior y dejemos mi rostro un poquito más pequeño, y porque se desapareció todo. Eso, y falta el logo. Les estaba diciendo de que vamos a darle un giro a los cursos nuestros, o a los cursos míos, sino que con la ayuda de Sebastián vamos a darle un giro, creo que muy interesante. Así haya que renovarlo. Ustedes saben que conmigo se encuentran cada rato que cambio una cosa, cambio la otra, pero es porque siempre estoy pensando en entregar lo mejor, lo más sencillo, lo más práctico. Con las clases, con los cursos, estamos viendo que es más llamativo y a la larga resulta mucho más práctico el que usted, como persona interesada, como persona necesitada, se anime más a invertir en tiempo y en dinero, y un poco de dinero,
en una capacitación que realmente le funcione. En otras palabras, sabemos que a usted le va a servir y le va a gustar más tener, así sea una vez al mes, una clase personalizada donde usted aprenda algo específico que usted necesite, no que todo el mundo necesite. Entonces, si hay un entendimiento que no es completo, si no hay un entendimiento en alguna parte, en algún tema, un procedimiento, pues queremos hacerlo de manera personalizada para llegar directamente a su necesidad. Entonces, hemos visto que de nada sirve tener un curso si no lo vamos a hacer, o si lo hacemos pero no lo entendemos, o si lo hacemos pero no lo podemos llevar a la práctica, o no nos ha resultado práctico, o no lo hemos entendido, porque se hace de una manera general. Pero si lo hacemos de manera específica para usted, seguramente los resultados van a ser otros. Continuando con los comentarios, vamos aquí al de don Antonio Livelli, que nos saluda. Don Carlos, al profesor y a todos en general. Muy bien, amigo Darwin Valareso. Salud, buenas noches, don Omar. Un saludo cordial desde Ecuador. Un fuerte abrazo. Machala, Ecuador. Allá se encuentra nuestro conocido amigo Darwin Valareso. Cordial saludo para él y su familia. Don Roberto, hacía rato que no nos hablábamos. Qué bien. Esperemos de que se encuentre aliviado. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, parte de saludos. Cuando seguimos con el otro tema sobre el probador de ESR. Yo sé que muchos están ansiosos, muchos están pendientes de ello. Lo anuncié el pasado webinar, vuelvo y lo digo. Y esa información, como no hay mucho de qué hablar aquí, de momento, a dónde vamos, entonces estén pendientes, vayan a la página web, visítenla, cuellar.net. Ahí está el proyecto. No he tenido lugar para subir más información, pero la idea es agregar información, los otros pasos, el diagrama para que lo descarguen y la otra sección, el ensamble de la otra sección, no he tenido tiempo de hacerla para poderla agregar al sitio web, porque he tenido un montón de asuntos que atender personales con la familia y también con el trabajo. Entonces es por eso que no hemos podido avanzar, pero por favor tengan un poco de paciencia. Vayan a la página web en cuellar.net. si no tienen todavía el acceso, se suscriben y ya con eso pueden ingresar a la parte gratuita, donde van a encontrar, en el momento tengo dos cursos, digámoslo así, gratuitos. Uno, el de electrónica básica, que también lo vamos a hacer a manera de webinar para que podamos hacerlo de manera más directa y más específica para cada uno de ustedes, que es lo que yo quiero centrarme de ahora en adelante, ser más específico. Entonces, así que para Darwin y los demás interesados en el proyecto de los ESR, esa es la recomendación o sugerencia. Estén pendientes de la página web, que tan pronto tenga lugar, ahí mismo les agrego más información. Saludos de don Joffre, desde Ecuador. Jesús de Bios, saludos desde México, qué bien. Don Jesús, bienvenido, me parece nuevo su nombre. Darwin Arkenman nos dice, con respecto a los probadores de LED, perdón, ¿hay diferencia en modelos? Yo pienso que el más indicado sea el que marca voltaje y la corriente. Sí, es el más completo. En mi canal hay una serie de webinars que hice donde entregué ideas de cómo ensamblar el probador a LED ideal. ¿Cuál es el ideal? El que cumpla con los requisitos que mencionan parte de Darwin, que es que tenga voltímetro, que tenga miliamperímetro y que también se pueda regular la corriente a voluntad. Porque como hay una gran variedad, como ya vimos y mostramos en esos webinars, de diodos LED utilizados para los backlight y los televisores LCD, entonces el probador, el testeador, también debe estar diseñado para que nosotros lo podamos ajustar
de manera o automática o que lo haga de manera manual, de acuerdo con las condiciones o las características del diodo LED, que eso es precisamente lo que vamos a mencionar ahora al utilizar este probador para chequear diodos distintos a los LED. Vamos a mirar unas características. Don Fernando, bienvenido. Don Darwin, vuelve con... Como usted sabe, los LEDs suelen suceder que se vuelven tipo resistivo y ya no van a marcar la misma corriente, y eso pienso que sería un probador que marque medidas físicas. Sí. Me da la impresión, Darwin, que vos no conoces esos videos que hice ya hace más de un año, porque creo que fue mucho antes de la pandemia. Sí, como ha sido como 2 años, pero ahí se habló de todas esas características. Y... es decir, es todo un estudio. No es tan sencillo lo de los LED. Empezando porque, por ejemplo, ya no son de 3 voltios, sino que son de 6 voltios. Y el vatiaje que ellos manejan es superior a los típicos y los primeros que tuvimos en nuestro banco de trabajo. Entonces, todas esas características hay que conocerlas para poder hacer un buen diagnóstico de un backlight. También hablé... también hablé de otra situación, que es que ellos son manejados o son energizados en los televisores con unas fuentes especiales, no solo por el nombre que se llama inverter, sino que son especiales porque son regulados en corriente, tiene una característica especial para ello, ¿de acuerdo? Bueno, por aquí pregunta que de qué parte, don Raúl, buenas noches, ¿qué más tengo por aquí? Don Roberto José García, yo tengo un probador de LED que no lee corriente en display, solo voltaje. Aún así, cuando hay una alteración de voltaje, se sabe que hay alteración de corriente. Sí, como el que tengo yo acá, solo me muestra el voltaje. Vamos a mirar esos detallitos. Bueno, ¿qué más? Don Osvaldo, don Johnny de Venezuela, también Johnny Calvo, Richard Castillo, Armando Dulcey, desde Venezuela, recién se une a nosotros como alumno al curso de Main China, que es uno de los que le vamos a trabajar bueno con el apoyo del amigo Sebastián, porque ahí hay mucha, como diría un sastre, mucha tela para cortar, es decir, ahí hay muchas cosas que no se conocen, y por eso es que ocurre lo que yo tanto digo, mis compañeros. Cuando usted esté haciendo un diagnóstico y se bloquee, significa de que usted está falto de información. Algo no está haciendo bien o algo te está faltando, y por eso es que llegas a un punto en donde te bloqueas. Entonces hay que averiguar qué está pasando. No las sabemos todas y todos los días aprendemos. Sí, entonces no es que, bueno, caramba, ¿esto qué pasa con la electrónica? Que nos están embolatando, que nos están enredando los chinos o los diseñadores. No, la electrónica está evolucionando, están mejorándola o están buscando soluciones a algunas fallas. Hablemos de los propios LED, donde se creía que iban a tener una durabilidad superior al de las lámparas CCFL, y resultó que no. Sí, que están fallando muy ligero. Pero si le damos la vuelta, o si volteamos la moneda, o si miramos el lado amable de las cosas, pues donde eso hubiera salido como ellos estaban, los fabricantes estaban hasta cierto modo especulando, pues seguramente no tuvieran ustedes trabajo, ni yo tuviera el empeño o esta función de estarles informando. ¿Sí me entienden? Es decir, gracias a que los aparatos fallan, a que no son perfectos, no son tan durables, y en cierto modo pues hay otra parte que es la parte comercial, pues debido a eso es que resulta trabajo por las fallas de estos aparatos. Pero que sí es cierto es que tenemos que estar continuamente informándonos. Mi Ángelo, mucho gusto, hace rato no lo veíamos por acá. Don Humberto Roa desde Bogotá. Bueno, ya hemos mirado todos los que nos han saludado, porque resulta que don Horacio García se me ha pasado desde Medellín.
pues todos quieren que lo saludemos. Algunos dicen, pero es que se queda toda el principio saludando, saludando y no comienza con el tema. Hay que ser cordiales, no podemos llegar ahí todos seriotes como un profesor imponente a enseñar. Me gusta ser cordial y me gusta, en mi personalidad, ¿no? Bueno, entonces compañeros, vamos al hecho. Cuando nosotros pensemos en utilizar, o cuando usted piense en utilizar el... Vamos a cambiar aquí a la cámara superior, vamos a cerrar el panorama para que no se vea tanto desorden aquí en la mesa. Esperemos que se estabilice un poco. Esta es una cámara que tengo aquí superior con un zoom muy elegante. Tengo aquí una tarjeta main china dañada de experimento. Y una falla que yo les he comentado que suele presentarse en las fuentes. Escuchen bien, en las fuentes. Lo he dicho en varios webinars, pero si usted es una persona nueva, quizás de pronto no lo haya escuchado, no lo haya visto en ninguna parte. Y es una fuente donde el más B de la parte principal está correctamente funcionando, está presente, digamos 160 voltios, está incluso el voltaje de arranque del circuito integrado del chip, y aún así, digamos que muchas de las condiciones básicas al comprobar están perfectas, no hay corto en el lado secundario y aún así la fuente está bloqueada. ¿Sí? En algunos casos el VCC es fluctuante, en otros casos no hay VCC. Cosas como esas es donde nosotros necesitamos probar con un probador dinámico los diodos implicados en el lado caliente de la fuente. Si alguien en el chat recuerda, me gustaría que nos escribiera ahí en el chat dos condiciones posibles que se pudieran dar en una fuente con esas características o con ese síntoma. Digamos, fuente bloqueada y con muchas de los muchos de los parámetros o condiciones, digamos que cumpliéndose. Una de ellas es que tenga VCC y aún así no arranque. O la otra es que no tenga el VCC, el chip. ¿Alguien lo recuerda? Mientras tanto voy a ir aquí preparando los instrumentos que necesitaré para mostrarles aquí los detalles que quiero compartirles hoy. Tengo aquí el probador, vamos a quitarlo, y tengo aquí un multímetro barato, económico, para que ustedes hagan pruebas. Vamos a medir corriente. Vamos a medir corriente con él. ¿Y qué es lo que voy a medir? La corriente máxima que entrega este probador, que es un dato importante que tenemos que nosotros averiguar cuánto están entregando estos aparatos. Todos entregan corriente distinta, para que lo tengan en cuenta, pero lo que quiero en este momento destacar es esa característica especial. Lo pongo aquí para corriente. Dice que me mide hasta 10 amperios, ¿de acuerdo? Voy a energizar el probador. Me está mostrando 109 voltios, 110, 112, ya subió a 200. A ver si acercamos un poco más. Creo que lo ve mejor. Ubiquémonos aquí. Apaguemos aquí una lámpara. A ver esto. 217 voltios me está mostrando el voltímetro. Y con la corriente que pasó,
se bloqueó. Se protegió, vamos a ver si ve que se protegió. Apago y vuelve a encender. Como que no hay contacto. Porque estos aparatos tienen una corriente máxima. Bueno, entonces vamos a ponerle unas puntas normales para que midamos la corriente. ¿Por qué quiero destacar esto? ¿Por qué lo quiero resaltar? Porque resulta, compañeros, de que cuando nosotros vamos a probar un diodo común y corriente, hay que tener muy presente cuánto es el voltaje y cuánto es la corriente que está entregando a nuestro probador, porque si supera el umbral o lo máximo que él pueda dar, pues el resultado es que no nos va a servir de probador, sino de destructor de diodos. Bueno, aquí se nos está protegiendo. No debería hacerlo. Él no debería de limitarse de esa manera. Ahí me entregó voltaje. 218. Esto se está protegiendo. Bueno, vamos a ver que, si es que estoy un poquito enredado aquí. A ver, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a... A ver, voy a hacer lo siguiente. A utilizar el voltaje y la corriente que este aparatico nos proporciona para probar diodos de manera dinámica, es decir, aplicándole voltaje alto. ¿Cuál es en sí lo más importante a tener en cuenta acá al momento de comprobar un diodo, bien sea puesto en la tarjeta o por fuera? Es que tengamos en cuenta la polaridad del diodo, para que, como aquí ya tenemos 219 voltios, mírenlo, 219 voltios, ese voltaje pudiera ser superior a que él soporta en sentido inverso, o decir, si lo coloco al contrario, porque es ahí donde pudiéramos dañar el diodo, ¿sí? En estos casos, donde tenemos un diodo, un puente rectificador normal, con diodos normales, uno mira el datasheet y le dice que es para 600, y puede que la corriente y el voltaje inverso no supere este valor de los 219 voltios, entonces ahí no habría ningún margen de error, ¿sí? Pero sí tenemos que asegurarnos de que cuando conectemos el diodo, lo conectemos correctamente. Creo que aquí alcanzan a ver el cátodo, entonces ahí coloco la punta positiva y aquí colocamos el lado negativo. ¿Y qué nos debe dar? Aquí nos está marcando una fluctuación. Vamos a medir nuevamente. Vamos a medir el siguiente diodo y marca lo mismo. Medimos el siguiente diodo y aquí ya no está. Este está inverso. Vamos a colocarlo y está midiendo lo mismo. ¿Qué sucede con un diodo cuando es sometido solamente a la corriente y el voltaje que proporciona el multímetro normal? Pues que cuando tiene fugas, normalmente el tester no es capaz de someterlo a unas condiciones, digamos, un poco más severas o más extremas, y es donde muchas veces ellos con fugas, nuestro tester nos engaña. ¿Sí? Entonces, es ahí donde es importante que hagamos las pruebas con este tipo de probador. Ahora, si la corriente que nos da, no sé por qué aquí esto me falló, si la corriente que nos da es muy alta, entonces es bueno que le pongamos un limitador a nuestro probador. ¿Cómo así? Un limitador. ¿Cómo sería ponerle un límite? ¿Cómo le pondríamos un limitador a nuestro probador? ¿Quién lo quiere escribir ahí en el chat? Estoy instalando aquí
A ver, yo abro la cámara para ver si nos muestra el multímetro, para que nos muestre el comportamiento de cuánta corriente está consumiendo. Ahí. Es que es muy poquita. Bueno, entonces cambiémosle de escala. Aquí sí me está mostrando 200, si notan aquí, sobre mi cabeza, 2.2 miliamperios. Lo mismo este otro. Uno. Si invierto las puntas, voy a invertir las puntas teniendo en cuenta de que el voltaje inverso pudiera dañar el diodo. 2.2. Yo creo que es por lo que está ahí en puente, que está midiendo algo. Entonces habría que ponerlo solo o levantarle un extremo si tenemos duda con él. Mide lo mismo. Sí. Según esto, va a tocar ponerlo solo porque debería medir infinito. Sí, aquí me está midiendo de manera distinta. Ahí yo pruebo con una tarjeta de un televisor TRC. Por aquí tengo una tarjeta de un TRC. Pero este TRC, a ver, prendemos aquí luces, cámara y acción. Este televisor no le estoy viendo el puente rectificador. Bueno, vamos a medir esos diodos a ver cómo los muestra aquí. A ver, voy a medir directamente con el probador para diodos LED. Aquí está. También mide madera fluctuante. Punto 5 aquí, este mide como si tuviera un corto. Si miramos acá, punto 5, ahí sí está. Claro. 27, 31, claro, al quedar correctamente polarizado, el diodo conduce y da los 0.5. Debería medir 0.7, que es lo que normalmente mide el diodo. Pero aquí hay un detalle, mire, aquí les voy a mostrar un detallito, digamos que adicional a lo que nos puede aportar nuestro probador. Noten lo siguiente. Este no. Nótelo aquí. Creo que alcanzan a ver. 220 voltios está entregando ahorita el probador. Y aquí tengo, en esta parte, tengo un diodo que vamos a ver qué nos muestra. Pongo la punta negativa en el ánodo, el positivo en el cátodo y observen cuánto está midiendo el voltímetro.
Notan 12 voltios. Esta prueba me está indicando que este diodo es un diodo Zener que está en buen estado y que es para 12 voltios. Significa entonces de que cuando tengamos diodos Zener que no sepamos de qué valor son, porque no se les ve la referencia, porque no sabemos de qué valor y queremos saber y sabemos que es un Zener, o incluso están revueltos con los diodos comunes, esta prueba nos puede servir para saber si el diodo es Zener y si es Zener de cuánto es. Porque si es un diodo común y corriente, pues va a medir como lo estamos mostrando aquí en este. Por ejemplo, en este caso, observen este otro, que en sentido inverso, puesto en el circuito, me está midiendo un voltaje ahí fluctuante y cuando lo pongo en el diodo polarizado de manera correcta, cuando él conduce, se baja a 0.5. Pero al sentido contrario no debe de medir. ¿Comprendieron el punto? Entonces, les había preguntado, y voy a ir al chat, les había preguntado de las condiciones, los síntomas, las fallas, donde yo necesito saber si esos diodos están en buen estado o no en una fuente conmutada y más específicamente en el lado caliente. Son dos las condiciones donde este aparato, así como está, nos puede sacar de apuros fácilmente, así simplemente colocando las puntas y de manera segura. No como nos pasa con el multímetro normal, que nos puede engañar porque el voltaje que aplica al diodo en prueba no es el suficiente para someterlo a una exigencia superior. ¿Sí me comprenden? Entonces voy a retirar aquí la pantalla, la cámara, y me voy a ir al chat a ver qué me han escrito con respecto a esta parte. Bueno, entonces, veamos a ver por aquí qué nos dicen. Aursola, una de las razones de seguir reparando los CRTS es porque los juegos de video viejos no se ven bien en el LCD y ni decir del overhead en la conversión análoga digital. Por ahí había escuchado eso de que los televisores TRC, están gustando más por su respuesta análoga a los juegos, a algunos juegos. Yo con eso pues nada que ver, entonces por eso no tengo mucho conocimiento, pero lo he escuchado antes. Bueno, don Jesús nos habla del OVP y el OCP. No es a eso a lo que me refería. A ver, don Brando Larios, desde Guatemala, bienvenido. HST me dice que ponga los puntas en corto. Sí, tal vez eso fue lo que me faltó. Bueno, don Darwin, don Omar, pienso que para ver si una placa fuente funciona, primero voltaje más B sección caliente, ahí aplica la sonda pico pico, a ver, medir esa área en la sección de los osciladores en el MOSFET. Esos son un paso, un checklist, he dicho yo, ¿sí?, que se van a ir descartando. Por orden lógico hay que ir en una secuencia para ir descartando cada una de las condiciones que se le deben cumplir al circuito para que funcione. Dependiendo del tipo de circuito, pues van a cambiar las circunstancias, pero en regla general se puede decir, yo tengo que empezar todo circuito, el que sea, por comprobar que esté energizado. Si no está energizado, yo no puedo esperar que funcione. Entonces tengo que irme de primera instancia a chequear que está energizado. Si no está energizado, entonces averiguar por qué no lo está. Luego sería otras condiciones. En el caso de las fuentes conmutadas, como esta que le estaba mostrando ahí en el televisor, en esa placa de la main o en el televisor TRC de un Samsung, pues hay más condiciones porque tenemos una fuente tipo flyback que tiene sus,
sus adiciones, que hay que ir descartando una a una las condiciones. Pero a lo que yo me refiero, es decir, me estoy yendo como si ustedes ya supieran de toda esta parte, es a aplicar este aparatico para que descartemos fallas, repito, cuando la fuente conmutada no arranca, está bloqueada. Y resulta que miramos esas primeras condiciones que menciona Darwin, como es que es el más B, ¿sí? El que no tenga corto el transistor, que no esté en corto el transistor conmutador, que la resistencia OCP no esté fundida, que no haya corto en los lados secundarios, porque eso hace que la fuente se proteja en parte con lo que es el OVP o el OCP, cualquiera de las dos condiciones o situaciones. Sin embargo, todo eso queda descartado y nos vamos, por ejemplo, ya al chip oscilador driver. ¿Y a qué parte nos vamos inicialmente? Pues al VCC, porque si el chip no está energizado, pues no va a trabajar. Cuando chequeamos el VCC, en algunos casos encontramos que no hay voltaje o que está muy por debajo del normal. Entonces, cuando no se le cumple la condición al chip de que tenga el voltaje normal, por ejemplo, si él está diseñado para que trabaje o arranque desde 12 voltios, si tiene 10, no arranca. Entonces hay que averiguar por qué no llegan más de 10 voltios. Cuando le dice el fabricante 1 a través del datasheet que ese integrado, ese chip, cuando tiene más de 18 voltios, él se bloquea por OVP, entonces esas son otras condiciones, que todo eso es lo que nosotros enseñamos en nuestros cursos, a digamos que a identificar cada una de esas condiciones y empezar a decidir o a concluir cuál es realmente la causa por la cual la fuente no está funcionando. Pero a lo que quiero llegar o a la pregunta que estaba haciéndoles es dos condiciones muy particulares, pudiéramos decir, en donde están implicados dos diodos, o en cada uno de los casos un diodo, pero es distinto, en estas fuentes, que al chequearlos normalmente con nuestro probador normalito, no nos indica el probador de que el diodo está malo, pero que con este probador sí nos lo va a decir, porque él los está sometiendo a un voltaje mayor, como vimos, 200 voltios en promedio, ¿sí? ¿Sí me comprenden la pregunta? Esas dos condiciones es por las que yo estoy preguntando. Omar, si por aquí las veo de rapidez o si no me devuelvo. Bueno, por aquí había preguntado también que cómo limitamos la corriente y me respondieron muy bien. Por ejemplo, HC73, muy bien, es con una resistencia. Alexander también respondió bien, Don Ángelo también. Carlos, excelente. Veo que eso lo tienen claro. Y eso es bueno y a mí me motiva mucho saber de que ya hemos pasado a otro nivel. Es que me daba una lástima, me daba un pesar, me daba hasta pena ajena. Compañeros, hace más o menos 2 años que pareciera que a los técnicos se les hubiera olvidado reparar. Encontraba una fuente mala, ahí mismo en el WhatsApp. ¿Quién tiene la fuente tal porque la necesito? ¿Quién tiene la mainboard tal porque la necesito? ¿Quién tiene la tecon que está dañada? Solamente detectaban que estaba dañada y entraban a cambiarla, no a repararla. Y qué bueno que ya tenemos todos estos niveles, todos estos conceptos. A ver, don Darwin, si el LED está soldado en la bobina, pues aproximamos al lado del lado caliente y tiene que haber un transformador que puede ser forward o flyback. Bueno, ya está mi amigo por otro lado. A ver, por aquí. Sí, pero vuelvo a lo mismo, mis compañeros. El transformador chopper está quieto, está inactivo. Y el lado hot con más B, el integrado con corriente o con cierta, con esas dos condiciones que mencionaba. Recuerden, vamos así por aquí. Ahora sí. Bueno, vamos a pasar. Sebas pregunta, ¿por qué? Profe, hay que hacer el ensayo con el probador RT300 para saber cómo se comportaría. Sí, estas
informaciones, estas ideas que les comparto a ustedes, compañeros, es para que como que despierten, ¿no? Hagan, no se me ha ocurrido que este probador lo pudiera utilizar tan fácil para saber si un diodo es LED, y si es LED, entonces ¿qué, cuánto es el voltaje? Miren, con él a la mano y no lo estábamos utilizando. Es decir, son herramientas que estamos subutilizando. No le estamos dando el servicio adicional que él nos puede prestar. Sino que no es para probar LED, entonces voy a probar LED, pero no va a trabajar con otra cosa. Incluso por ahí hay una clase del profesor Montero, si no estoy mal, de ese profesor que estuvo o está en SICAP de México. Mis saludos cordiales para ellos y todo su equipo. Él nos habló en un seminario, en un webinar, sobre cómo probar los transistores de los amplificadores de alta potencia de audio. Cómo someterlos a prueba para saber si son óptimos para reemplazar en caso que los encontremos dañados. Esos transistores grandes de potencia en las plantas de 1000, 1500, 2000 vatios reales, es necesario someter los transistores a ese tipo de, digamos, de prueba más exigente con corriente y con voltaje para clasificarlo, porque como los falsifican, entonces o los venden de mala calidad, entonces muchas veces uno los instala y no funcionan sino un tiempo, se calienta mucho el amplificador y finalmente fallan. Si me van entendiendo cómo el tener ese conocimiento, o al menos esa información de que se puede hacer algo más de lo que hemos venido haciendo, pues es los anima a ustedes, o debe animar a investigar más. A ver, Don Calvo, el probador que me construí lo tengo dos conexiones para el tester y me sirve para medir diodo. Uh-huh. Ahí hay una idea buena, compañeros. Si ustedes lo construyen y le ponen la opción, o lo configuran o lo diseñan con la opción, como yo les mostré en ese webinar que les decía hace rato, de cómo construir un probador ideal, es porque principalmente puedo a voluntad cambiar la corriente que entregue el probador. Yo sé que hay uno, como creo que es el RT300M que mencionó Sebas, que trae con regulador de corriente. No lo tengo, no lo conozco. Si él permite hacer ese tipo de ajuste, pues chévere, porque entonces yo lo configuro y puedo trabajarlo de manera mucho más amplia, mucho más segura, sin riesgo de que yo pueda dañar, que vaya a dañar un diodo en prueba. El diseño que yo les planteé en esos webinar es precisamente con esas características, que tuviera voltímetro, que tuviera miliamperímetro y que pudiera ajustar tanto el voltaje como la corriente a la salida, para poderlo tener, digamos, con mucho más versátil. A ver, don Antonio, estoy esperando el medidor de Mercado Libre, el RT me lo pedí hace 8 días. Sí, tengo entendido. Por cierto, me acuerdo también de otro webinar que asistí con los de SICAP, con los profesores de SICAP, sí, creo que fue con el profesor Bernardo, donde él mencionaba de pronto ese video está en YouTube, donde él muestra cómo podemos dañar nosotros los LED de los backlight probándolo con algunos modelos de estos probadores, por el tema de que le aplican mucha corriente, y si lo hemos conectado de modo invertido, el LED es sometido a una corriente que puede superar su máximo en voltaje o en corriente en sentido inverso, y entonces terminamos dañando los LED, para que lo tengan muy en cuenta. Orlando, yo tengo ese RT3 probado y no sabía que servía para medir los diodos Zener. Ahí lo sabe, si tiene forma de ajustarle la corriente, redúzcasela, que ahí no hay problema, con poquita corriente le da. Y lo otro es que puede
Si no está seguro, póngale una resistencia limitadora de 1000 ohmios a medio vatio y con eso ya fuera de peligro. A ver, don Sebas, el profe límite, él lo permite, tiene tres opciones de manejo y cambia polaridad. Ah, qué bien. Es un buen dato, gracias, amigo Sebas. Orlando, muestra el voltaje de ley y los amperios de consumo de los LED. Muy bueno, muy bueno. Porque nosotros necesitamos saber, sobre todo con los LED de los backlight, nosotros necesitamos saber de primera mano, al probar una regleta, yo lo muestro en ese webinar, cómo los LED con el tiempo comienzan su envejecimiento y comienzan a hacerse resistivos, como pues mencionaba ahí Darwin, ¿sí? Y al hacerse resistivos, pues lógicamente su comportamiento es distinto. No solo por la luz que da, que va a ser menos, sino que también la corriente va a ser más o va a ser menos, porque él se va haciendo resistivo, entonces ya no alumbra, entonces consume menos, pero daña el resto del backlight, se pueden activar las protecciones, y ahí es donde está todo ese cuento implicado y donde nosotros nos podemos perder al momento de un diagnóstico si notamos que el backlight enciende y se apaga. Entonces pensamos, es el inverter el que está malo, cuando puede ser problema es no del inverter, sino del backlight. Entonces todo ese cuento es el que hay que tener muy claro y muy en cuenta con ello. Bueno, parece que no me entendieron la pregunta, se las voy a decir. En las fuentes conmutadas tipo flyback hay un diodo que lo conocemos como diodo de la fuente de apoyo. Ese diodo, cuando falla de manera que no lo detecte el tester normal, cuando él se pone en corto, entonces la corriente que llega de la parte de arranque se va a tierra. Entonces vamos a encontrar ahí, lo que vamos a encontrar ahí es 0 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje se pierde, se va. Esa es una de las condiciones. Entonces muchas veces nosotros encontramos 0 voltios ahí, medimos a ver si hay un corto en el chip, no lo hay, medimos si hay corto en algún otro lugar, no lo hay, pero cuando energizamos no hay voltaje. Quitamos el chip, llega la, en algunos casos cuando la fuente de arranque viene de manera externa, pues al quitar el chip aparece, es posible que aparezca, o lo quitamos y sigue el problema de que no aparece el voltaje, y es porque el diodo, noten, el diodo de la fuente de apoyo se pierde. Voy a ver si encuentro por acá un... Permítanme ver si... A ver qué pasó aquí. Ah, ya. Pues encuentro un diagrama, compañeros, y se los comparto. Esa parte ahí de la fuente. Permítame, yo busco por acá. A ver si me topo con un diagrama de una fuente conmutada. A ver si por aquí. Diagramas. Vamos a ver esta que tengo por acá, a ver si. Bueno, esta está muy compleja. Está muy compleja para mostrarla. Esta también está muy compleja. Está muy, muy, muy...
Tiene muchos componentes. A ver si por acá me encuentro una rapidita. Bueno, a menos de un TRC, pues, que pudiera resultar más fácil. Poco de paciencia, compañeros, esto en vivo y en directo, y puede resultar. Bueno, así voy a compartirles el diagrama para que se me animen. ¿Qué pasó aquí? Ahí sí. Tengo aquí el diagrama y vamos a irnos a la fuente, donde les puedo mostrar la parte que les estaba indicando, que es el diodo de la fuente de apoyo, para los menos conocedores. No va a resultar así, por aquí sí va a estar. Esta es la parte del flyback y esta es la parte de la fuente. Bueno, ahí yo me paso para el otro lado. Y paso aquí. Aquí está. Miren, compañeros, aquí está el chip, ¿sí o no? Tenemos aquí el chip y aquí está el diodo de la fuente de apoyo. Yo lo pongo un poco más grande. Ampliémoslo más. Para que me entiendan aquí el punto. Ya vi el otro diodo que les quería mostrar. Ah, caramba. Mírenlo aquí, compañeros. Observen aquí. Ah, pero ¿por qué tan sensible este Juancho? Observen acá. El pin 6 es el VCC. Esto viene de otro lugar que seguramente es la fuente o el arranque, la conexión para el arranque. Normalmente eso es una serie de resistencias. Pero cuando la fuente arranca, entonces a través de este devanado que alcanzamos a ver aquí, vamos a ver si me... aquí está, ¿verdad? Pin 9 es tierra, pin 7 es la salida de la energía que transfiere el primario aquí sobre este secundario, pero que está en el lado caliente. Pasa a través de esta resistencia R811 de 10 ohmios y llega al rectificador, al diodo rectificador, que es un diodo especial de alto switcheo, que es el que hace que esa energía transferida en el secundario se convierta en la fuente de apoyo. ¿Sí? Pero para que el integrado arranque, él necesita de energía. Y como la fuente está apagada, pues este diodo no va a estar entregando voltaje, porque obviamente aquí no se está transfiriendo energía. ¿Me comprenden el punto? Entonces, de este punto VCC viene de algún lugar, que no es necesario que lo miremos, pero sabemos o sobreentendemos de que viene de lo que se conoce como resistencias de arranque o de startup, que eso lo hemos enseñado en los cursos. Pero ¿qué sucede? Póngale cuidado aquí al punto. ¿Qué sucede? Supongamos que el voltaje llega acá. Las resistencias de arranque están buenas. ¿Qué sucede si este diodo está con fuga? Normalmente, miren, normalmente, pues al llegar aquí el voltaje, como queda el diodo inversamente polarizado, pues no pasa. Llega hasta aquí. Pero si él está con fugas, esa corriente, esa energía, ese voltaje que está aquí presente, esa fuente que está aquí presente, que va para el integrado,
se va por el diodo, pasa por la resistencia, llega aquí a la bobina, al pin 7, y por la bobina se va a tierra. Entonces aquí vamos a encontrar un voltaje o caído o 0 voltios. Ese es uno de los casos que les estaba preguntando y que quería destacar en esta noche. Y donde solo el probador para diodos dinámicos o el probador para diodos LED nos puede servir rapidito para decir está bueno o está malo. Bueno, y el otro diodo está aquí arribita, compañeritos, mírenlo aquí. Este diodito de acá. ¿Qué es este circuito? Estos tres elementos, esta resistencia de 47.000, este capacitor de 0.01 y este diodo de 803, ¿qué es esto? ¿Quién me lo quiere decir? ¿Quién me lo dice en el chat? Este circuito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le conoce? ¿Y qué pasa si este diodo se pone en corto o con fugas? Con eso quiero terminar por hoy mi transmisión. Vamos a irnos al chat a ver qué nos dice. A ver qué nos dice por acá. Bueno, me están preguntando otra cosa. Me perdí. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando dos diodos que bloquean la fuente porque se ponen en fuga y que no lo descubrimos tan fácil con el multímetro normal porque son trampositos. Muy bien, don Roberto, el Snuber. De pronto sí nos escribe, pero bueno, sí, es el Snuber, sí señor. Ahora sí, esa es la manera correcta, el Snuber. Entonces, ¿qué pasa? Mire, compañero, el Snuber, si uno busca un traductor, dice que es un amortiguador. Y cuando miramos el amortiguador aquí en el plano, en el diagrama, ahí yo quito el comentario. Cuando conectamos, se me fue. ¿Qué pasó? Se me cerró. Aquí está el diodo. Cuando eso es un amortiguador, cuando ese amortiguador deja de funcionar porque el diodo se pone en corto, el pico que llega aquí, que es el que él amortigua para proteger al transistor conmutador, entonces como ese pico es el que transfiere la energía a los devanados secundarios, ese pico se pierde. Y como no es un corto total, sino que simplemente absorbe del todo el pico, al no existir el pico acá cada vez que el transistor es conmutado, pues no hay energía transferida a ninguno de los devanados, ni secundarios, ni para la fuente de apoyo, este devanado. Entonces nos quedamos varados. Mire, está exactamente entre las terminales del devanado primario. Este es el devanado primario. Entre más B, sale, llega aquí al transistor conmutador y se va a tierra, ¿sí? A través de, aquí está la resistencia OCP. Esos dioditos son bastante, ¿cómo llamarlos? Tramposos. ¿Por qué? No lo muestra. El tester normal no lo muestra. Pero este aparatico sí. O los probadores dinámicos para diodos sí lo hacen. Entonces, mis amigos, eso era lo que yo quería por el día de hoy transmitirles para que tuvieran ahí más cosas para que tengan como apunte y sobre todo como herramienta. Sobre todo como herramienta, que es la parte que tanto se busca, ¿no? De que tengamos herramientas que nos sirvan para funcionar, para hacernos cada vez más productivos, para hacernos cada vez más rentables, que reparemos más fácil. Toda esa parte que es tan, tan interesante y donde realmente entran a proporcionarnos mejores ingresos, a tener unas mejores condiciones, tanto como técnicos, como personas,
como responsables de la de lo que tenemos que proveer como, como cabezas de familia, en muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos. Así que espero haber, una vez más, haberles compartido buena, buena información que les motive a seguir en el propósito de seguir aprendiendo, de seguir estudiando. Por ahí veo una pregunta del señor William, ¿qué es lo que nos dice? Un televisor TRC o CRT Philips 20PT324, ¿qué voltaje debe haber en el MAS-B y en el capacitor que está cerca del flyback? Lo ajusté a 100 y el MAS-B y el otro quedó ¿quedó en qué? A ver dónde está. Quedó en 205, capacitor cerca del flyback, ¿está bien? Con los Philips, mis compañeros, yo me paso de esquina. Con los Philips, los televisores Philips, aquí en Colombia, lo he dicho muchas veces, hace rato, hace muchos años, se desaparecieron prácticamente, al menos en esta zona, muy pocos. Yo reparé muy poquitos, muy perecosos, casi nadie los recibía, pero hasta donde me acuerdo, y los diagramas que de pronto he compartido con mis alumnos que me han solicitado o cuando los he asesorado, tengo entendido que el MAS-B normal son 95 voltios en los Philips. No sé si eso habrá cambiado. Es bueno que tengas el diagrama y te asegures, pero tengo casi la seguridad que el MAS-B es de, no es 100, sino de 95. Y esos televisores son muy protegidos. Con 100 voltios, él ya se bloquea. Entonces, él se protege. De hecho, por eso es que fueron, para nosotros de la época, fueron muy complejos de reparar porque ya venían con protecciones electrónicas y eso nosotros no lo conocíamos. ¿Sí me comprenden? Entonces, y son bastante, ¿cómo llamarlo? Son muy densos en circuitos. Tienen muchas cosas, le ponen muchos elementos, muchos transistores o muchos circuitos integrados para que haga lo mismo, porque al fin y al cabo un televisor Philips, igual que un Sony, igual que un chino, pues lo que esperamos que nos dé es una buena imagen, un buen sonido, que nos sintonice los canales. Ya lo demás, como lo haga, pues al usuario poco le interesa. A nosotros, como técnicos, mientras más sencillo sean, pues si es para obtener el mismo resultado, mejor, ¿no? Pero cuando son tan complejos como fueron, por ejemplo, los Zenith, los que conocieron los Zenith, tremendos, transistores integrados, tarjetas, cables, que a veces se veía uno mal para taparlos, para acomodar toda esa cantidad de componentes y de tarjetas para entregar lo mismo, una bonita imagen. A ver, don Yaniris Collado Ulloa, profe, aprovecho porque rara vez me puedo conectar en vivo, sepa que lo sigo y lo agradezco mucho, le deseo lo mejor del mundo, muy amable. ¿Cuánto me anima a mí saber de que lo he estado ayudando a usted y a muchos y que, pues, por muchas razones no me lo hacen saber? Pero yo veo la cantidad, la cantidad de personas que ya siguen el canal, eso significa de que a muchos he podido llegar y qué bueno saber que les he podido aportar algo. A ver, don Sebas, si pone la fuente fluctuante el dios de la fuente de apoyo. Sí, porque, buen detalle, Sebas, porque miran, llega la corriente normal de arranque, la fuente arranca, hace, digamos, el intento de arrancar, pero como no llega la fuente de apoyo, ¿qué pasa? No es capaz de mantenerse, entonces vuelve y arranca. Sí, por ejemplo, no tanto por, pero no es por el diodo, sino porque, por ejemplo, a menos que se haya abierto o él o la resistencia que tenía ahí como de fusible, limitadora de corriente, cuando ya se abre, ¿qué pasa? Pues que no llega esa corriente de apoyo. O también sucede cuando el capacitor que está ahí después del diodo se seca. Entonces el nivel no alcanza a subir y él se queda ahí intentando arrancar. Muy buen detalle eso. Y eso es de las cosas que uno debe, digamos, de cuando ya el asunto se pone un poquito complejo, es comenzar a analizar, a razonar y a comenzar a descartar. Bueno, listo. El problema que tengo aquí es por la fuente VCC.
cuáles son las condiciones que se deben cumplir, qué es lo que está implicado, y comenzar a descartar. Entonces, cuando uno mide normalmente con el tester, ahí donde cae en la trampa, de que chequea el diodo, pero es que el diodo está bueno, ¿cierto? Y resulta que es por eso. Entonces, usted pudiera, hay muchas cosas para hacer para descartar el diodo, pero la más fácil es ponerlo, someterlo a la prueba del probador dinámico para diodos. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces qué tenemos por aquí al final. Don Horacio pregunta, ¿se puede probar ese diodo sin quitarlo? Inicialmente sí, pero en el lado hot, porque en el lado cold o frío, en caso de que conectemos las puntas de modo de que todo ese voltaje llegue allá, pudiéramos hacer un daño. Entonces no es recomendable ahí. Ahí sí sería mejor levantarle una terminal para que el voltaje que entrega nuestro probador, que es tan alto, se pudiera ir para partes del circuito en el lado frío y hacernos un daño a otros componentes como memorias, microprocesadores, puertos, porque es un voltaje supremamente alto. De 5 voltios o de 3 voltios pasaría a 200, muy alto. ¿De acuerdo? Entonces, muy seguro de lo que vamos a hacer, teniendo en cuenta todas esas cosas. Aquí me dice don Johnny Calvo que precisamente sí es engañoso. A ver, don Brandon, excelente herramienta, espero realizarla y ensamblarla bien, ya que el proyecto del ESR se me complicó y aún no lo he terminado con éxito. No, y es que con el ESR no vamos ni a la mitad, compañeros. Estaba en lo cierto, 95 voltios con los televisores Philips, qué bien. Bueno, amigos, entonces eso es todo por hoy. Qué bueno, muchas gracias a todos por la participación. Vamos a ver cuántos tenemos por aquí en el directo. Tenemos 55 simultáneos, tengo 73 me gusta. Oh, sorprendente, qué bueno que hay los buenos likes, compañeros. Me despido, les agradezco nuevamente el ratico que me han acompañado. Les presento disculpas porque hoy empecé tarde y también pues estoy terminando un poquito más tarde, pero son gajes del oficio, ¿no? Se hace con mucho gusto, con mucho aprecio y espero, como siempre, pues haberles podido aportar algo nuevo, algo beneficioso. Con la ayuda de Dios nos veremos próximamente la semana entrante. Creo que hoy tenemos martes. Hoy es jueves. Creo que el próximo jueves voy a estar, según la programación que tengo de turnos, podría hacerlo ya no los viernes, sino los jueves, que creo que es que me han programado los días de descanso. En fin, cualquier cosa ahí les voy anunciando. Normalmente estoy colocando el temario un día antes para que se informen. Así que si no estás inscrito al canal y quieres que YouTube se encargue de informarle con anticipación qué día voy a transmitir, esa es la clave. Suscríbase y activen las notificaciones, la campanita, para que te llegue el dato. Dios los bendiga a todos. Nos vemos muy pronto con la ayuda de Dios.